Luego de actualizar toda su oferta de camionetas, hacía falta una renovación total de la Mercedes-Benz GLS, el buque insignia entre sus SUVs y rival de modelos como BMW X7 o Range Rover. Con 5,21 metros de largo y 3,14 metros de distancia entre ejes, no solo es más grande que su antecesora, sino que tampoco, no cabe duda, que los 6 o 7 pasajeros que puede transportar pueden viajar con un elevado nivel de confort. La cabina de este enorme SUV viene con la interfaz MVX y todos sus asientos son de regulación 100% eléctrica, incluso para abatirlos y ampliar la capacidad del baúl. Según Mercedes-Benz, en la tercera banca se pueden sentar personas de hasta 1,94 metros de estatura y se puede pedir calefacción para todas las plazas y un climatizador de 5 zonas. Dentro de los elementos de confort que se pueden añadir en la Mercedes-Benz GLS están un cargador inalámbrico adicional, pantallas de 11,6 pulgadas en la parte posterior, comandos independientes para funciones de climatización y entretenimiento, puertos USB adicionales, apoyacabezas y sillas más cómodas y una función que baja la suspensión trasera en 5 centímetros para facilitar el acceso al baúl. Quizá la mayor curiosidad de este modelo es la función de lavado, que ayuda al conductor a introducir con más facilidad la camioneta en los autolavados. Al activarse, cierra ventanas y sunroof, pliega los espejos, desactiva el sensor de lluvia, activa el climatizador y proyecta imágenes del exterior del vehículo gracias a las cámaras de 360 grados mientras este va atravesando el túnel de lavado. En cuanto a la oferta mecánica, habrá versiones turbodiesel de 6 cilindros como GLS 350D de 286 caballos y GLS 400D de 330 caballos, junto con dos variantes de motor de gasolina con turbocargador, una de ellas V6, la GLS 450 de 367 caballos y otra con motor V8, la GLS 580 de 489 caballos. En todos los casos hay una caja automática 9 G-Tronic, que opcionalmente se puede pedir con bajo, y una suspensión neumática con la función Airmatic, la cual analiza las condiciones del camino para ajustar automáticamente todo el sistema y así ofrecer una marcha más cómoda. Al igual que otros modelos de Mercedes-Benz, la GLS viene con un sistema semi-híbrido EcoBoost, el cual adiciona a los motores de gasolina una máquina eléctrica asociada a una red de 48 voltios, la cual tiene 22 caballos de potencia, que no puede mover por sí sola el vehículo, pues solamente ayuda al motor de combustión en los periodos de aceleración, recupera energía en las frenadas y actúa como motor de arranque. Esta lujosa camioneta se ofrecerá en varios mercados a nivel mundial y, como su nombre lo indica, es la clase S de los SUV de Mercedes-Benz. Y cuéntanos, ¿qué te pareció esta GLS? ¿Te gustaría verla en Colombia? Déjanos todas tus opiniones en la caja de comentarios y no olvides apoyarnos con tu like y también activar la campanita para recibir todas las notificaciones de nuestro canal. Watching her.